Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí una vez en De Casal en Casal y esta vez estamos ¿en qué falla? En la Cruz Cubierta, ¿Y con quién estamos? con Pablo Escobar Jiménez. Presidente infantil, ¿cuántos años llevas en la falla? Pues desde antes de nacer, desde el 2005. Vamos, fallero de aquí de toda la vida. Madre mía, ¿y por qué presidente infantil este año? Pues porque estaba Dayana sola y pues me hacía ilusión acompañarla. Muy bien, entonces es que sois amigos de hace ya muchos años, ¿no? Sí. Ah, oye, qué bonito, qué guay. Me ha parecido oír por ahí que ya has sido presidente infantil anteriormente. Sí, fui en el 2015. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Qué recuerdas de ese año? Pues la ofrenda y poco más. Poco más, claro, era más pequeñito. Sí. ¿Qué diferencia encuentras entre ese año y este? Pues que este soy más mayor y pues como que me aclaro más a la hora de salir al escenario y eso. Y de todo, ¿no? Eres más consciente de cada acto y de todo. Que nos están haciendo un poquito de eso, de acompañamiento por detrás de la cámara. Muy bien, cariño. Bueno, ¿y la familia qué tal se lo pasa? Familia de. Es que no. ¿Tuya? ¿Tu familia? Ah, pues bien. Bien, ¿son todos falleros? No, mi yaya no. La yaya. Bueno, yaya. Pero seguro que te acompaña todo, ¿a que Sí, sí? sí. Claro. Ella. ¿Qué le van a contar a ella? Al revés, lo tiene que contar ella todo. Claro que sí. Bueno, cuéntame, tu fallera mayor infantil. Ya nos has dicho que sois amigos de hace ya un montón, ¿no? Sí. ¿Cuánto? ¿Me Sí. lo podrías decir? Pues desde 2005, pues 13 años ya. Madre mía, prácticamente toda la vida, ¿no? Muy bien. ¿Y qué me contarías de ella? Pues que es muy maja. Y pues Sigue, sigue. maja, también es graciosa. Y pues muchas veces también me cuenta su vida. Bien, bien está eso. Bueno, ¿y de tu fallera mayor? Pues la conozco poco, pero también es muy maja. Ah, bueno, pues entonces qué mejor este año para conocerla, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y del presi? Pues Pepe, que ya fui con él, lleva muchos años consecutivos siendo. Ah, pues luego le preguntaremos a ver qué nos cuenta. Y pues no sé qué decir ya. No sabes, ¿qué me dirías de él? ¿Es Bueno, bueno? iba a ¿Es...? decir buena persona. Ibas a decir buena Pero es que persona. tú has dicho bueno. Ah, bueno. ¿Alguna cosita más de él? No sé. ¿No? De los cuatro, ¿quién es el más puñetero? Pues Dayana a veces es un poco pesada. Fallera mayor infantil, un poco puñetera, más que el presidente infantil. Esto suele ser un caso, ¿eh? Suele ser, madre mía, si vierais todo lo que está pasando detrás de cámara, ya es un caso raro, ¿ya? Porque normalmente suelen decir siempre el presidente infantil o el presidente mayor. Pocas veces dicen, a veces dicen, bueno, un poquito, pero los presis no suelen fallar. Vamos, que tú la cuidas un montón. Así me gusta. Bueno, cariñez, cuéntame, ¿qué tal tu comisión infantil? ¿Qué tal con ellos? Pues los conozco desde hace el viernes, estamos a lunes, y pues la verdad es que me han caído muy bien y los he conocido muy rápido. Creo que te estás confundiendo con los presis del sector. Claro, es que estoy viendo por detrás a la fallera mayor que me está haciendo que no, que no, que no. Claro, relaja, respira, respira, Sí. respira conmigo. ¿Vale? Ahora, tu comisión infantil. Pensaba que decías. Vale. Pues también los conozco desde hace mucho tiempo. Y yo, la verdad es que me suelo juntar más con las chicas. Chico listo, ¿eh? No, no, yo. ¿No? O sea, pero también me cae bien. También me junto con los dos. Pero es que los chicos no suelen bajar tanto. Anda, entonces claro, porque de tu edad suelen ser más chicas, ¿no? Sí. Y si los chicos ya me dices que no bajan tanto, bueno. Cuéntame, ¿qué actividades hacéis aquí en la falla? Pues no sé qué decirte. De todo, por ahí me están chivando que de todo. Sí. De todo supongo que sea parchís, Sí, parche. dominó,
Truc, bueno, Truc será más para los mayores. Yo no sé jugar ahí. Bueno, igual más adelante aprendes, pero yo tampoco sé jugar y no soy infantil, aunque a veces lo parezca. ¿Participas en alguna? Aparte de juegos, no solo los juegos de mesa, tienen que haber más actividades, claro. Pues todos los años en los bolos. Ah, ¿ves? ¿Y algún premio? Sí, Sí. pero no me acuerdo. ¿Nos acordamos por aquí atrás? ¿Algún premio en bolos? Ah, mira, mira, nos dicen con segundo. Está muy bien, ¿no? Ahora sí. ¿Qué tal con los presidentes infantiles del sector? Pues lo que he dicho antes, que los conozco desde hace poco, pero en principio me han caído todos bien. Tienes un grupo de gamberretes, ¿eh? Que yo los conozco, los he conocido también. Y son, o sea que no te vas, yo te puedo yo corroborar que no te vas a aburrir. Vamos, segurísimo. Y bueno, ¿y con las falleras mayores infantiles qué tal? ¿De la comisión o de las Del sector, demás? del sector. Pues también muy bien. Muy bien. ¿Has ligado con alguna? No. No. ¿Sí? No, A no. ver, aquí hay un poco de No, no, discordia, no. ¿no? Tú me dices que no y por ahí atrás me dicen que sí. ¿Qué has hecho? Yo nada, yo nada. Ay, bueno, hay que decir que no es él, sino me están diciendo que están todas locas por él. Yo no sé Habría que nada, ¿eh? veros, ¿eh? Habría que veros. Bueno, cuéntame ahora sí, ¿qué actividades hacéis en el sector? ¿El sector en la falla? Sector, todas las fallas juntas. Pues no sé. Hacemos paellas. Los campeonatos de Y es parchís, que no de sé. dominó. Yo creo que también Bolos, creo. los bolos, Bolos también. que os llevasteis el segundo, me has dicho. Y creo que también tenéis el Conecta 4, puede ser. Ah, ¿ves? Es que esa me la acaban de chivar hace poquito. Bueno, ¿y del sector algún premio aparte del segundo de bolos? Que yo recuerde, no. Ahora mismo ninguno. Bueno, pues hay más años para ir a por ellos. Muy bien, cariñet. Y fuera de la falla, ¿qué aficiones tienes? ¿Qué actividades te gusta hacer fuera de la falla? Yo juego a fútbol, pero tengo también un primo que juega a tenis y con él juego al ping-pong. Anda. ¿Y en el fútbol, de qué juegas? De defensa. ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y el ping-pong? También bien. ¿Bien? ¿Se te da bien? Pues nada. Bien está, como no lo hemos dicho. Bien está, di que sí. Todo un deportista, Sí, a mí entonces. me encanta el deporte. Pues así me gusta, cariñete. Bueno, volvemos. Cuéntame cuántos trajes tienes hechos. No de este año, anteriores. Pues no sé. ¿No lo sabes? No. Por ahí atrás me están diciendo que cero. Digo yo que alguno tendrás. Pues no Estamos sé. pensando en los anteriores. ¿Cuántos tenemos? Cuatro. Cuatro. ¿Y para este año hay alguno nuevo? Dos. Dos. Muy bien. ¿Quién te los hace? ¿Nos acordamos? En Vicemar. Ah, ¿y qué tal con ellos? Bien. ¿Vas cómodo? Sí. ¿Te lo hacen? Vamos, perfecto, no a la medida. Pues aprovecha y mándales un saludito desde aquí. Pues, hola, Vicemar. Claro, desde que voy muy cómodo con los trajes. Muy bien. Cuéntame, ¿qué acto esperas con más ganas este año? ¿La ofrenda es un acto? Pues la ofrenda. ¿Por qué la ofrenda? Pues porque es el que más me gusta. Mira que hay pocos chicos que me dicen la ofrenda, ¿eh? Poquitos porque les parece un tostón tener que ir andando, luego si nos encontramos, luego volver andando o cualquier cosita, pero mira, me gusta Yo es que. que llevo todos los años la señera, solo que este, pues. Este vas a acompañar a tu. Correcto, este año no puede llevarla. Pues nada, no pasa nada, si hay más años, la continuarás llevando. ¿Y cuál es el acto que menos te gusta? Las presentaciones de bocetos. Las presentaciones de bocetos. ¿Por qué? Pues porque es muy aburrido. Si no llegas, te plantas al lado del boceto y ya está. Bueno, hay gustos para todo. Hay quien me dice que los pasacalles. Hay de todo. Pues nada, cariñet.
Hemos acabado. ¿Qué te ha parecido? Un poquito corta, pero no estaba nervioso. No sé por qué, porque yo soy, o sea, muy nervioso, pero Pues nada, pero te lo has pasado bien. sí. Pues eso es lo que a mí me importa y lo que nos importa a todos. Vale, ahora solo nos queda una pequeña cosita, que mirando a cámara les des las gracias a quien tú quieras por ser presidente infantil este año y por qué tenemos que venir a tu falla a conoceros. Pues porque, o sea, gracias a mi familia, pues y a los que me han apoyado, y pues hay que venir pues porque es la mejor falla de Valencia. Ahora lo has dicho, la mejor falla de Valencia. Sí, señor. Sí, señor. Pues nada, chicos, ya sabéis que aquí tenéis la mejor falla. Menudo presa infantil tienen, que yo seguro que algo más nos puede sorprender. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con la fallera mayor infantil. Hasta ahora. Univers Faller, ¿te gustaría que te entrevistáramos? ¿Te gustaría que visitáramos tu casal? ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Eres presidente infantil, fallera mayor infantil o fallera mayor de este ejercicio? Si todas las respuestas son sí, mándanos un correo a decasalencasal@ftvvalencia.es. Nos pondremos en contacto contigo, porque estas fallas, tú eres el protagonista. Bueno, pues ya hemos vuelto de este pequeño corte y estamos con la fallera mayor infantil. ¿De qué falla? De la Cruz Cubierta. ¿Y con quién estamos? Con Dayana Lozano Pastor. Dayana, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Desde que tenía 1 año. Desde un añito, pues ya son, que se dice pronto. ¿Y siempre de la misma falla? Sí. Muy bien, cuéntame, ¿por qué fallera mayor infantil este año? Porque quería ser desde que era pequeña y pues al final. Te ha salido la oportunidad y has dicho, ahora me toca a mí. Di que sí, cariñez. Bueno, cuéntame, ¿la familia qué tal se lo está pasando? Bien, Bien, ¿son falleros? sí, menos mi abuela. Bueno, pero la abuela seguro que te acompaña también a todo, ¿verdad? Sí. Y que no se lo cuenten. Claro que sí. Bueno, cariñez, cuéntame, tu presi infantil, ¿qué me dirías de él? Pues que es muy majo, que me cae genial y que confío mucho en él. Muy bien, bueno, y él nos ha dicho que sois amigos de prácticamente toda la vida, ¿no? Sí. Pues qué bonito que te acompañe este año, porque además nos ha chivado que como no tenías, se ha presentado para acompañarte. Sí. Eso es un detallazo, Bueno, y de tu fallera mayor, ¿qué me dirías? Pues que la quiero mucho y que me ayudan todo. Muy bien. ¿Y del presi? Pues que es muy buen presidente, que hace muy bien su cargo y que me cae genial. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, y de los cuatro, ¿quién es el más puñetero? Pablo. ¡Pablo! Madre mía, yo nos había dicho que eras tú, La más puñetera de los cuatro. Madre mía, madre mía. Bueno, cariñez, cuéntame, ¿qué tal con tu comisión? ¿Qué tal tus falleros infantiles de aquí? Que me caen todos muy bien. ¿Y qué tal los actos con ellos? ¿Te acompañan a todo? Bueno, sí. Claro. ¿Y tú jugarás con ellos, verdad? Sí. Claro que sí. ¿Qué actividades haces aquí en la falla? Muchas parchís, conecta cuatro, no sé. ¿No sabes? Más, pero no. ¿Más? ¿En qué participas tú? En todo. En todo lo que puedes. Sí. Sí, por allí me lo están confirmando que sí, que sí. Pues bien, está eso, oye, cariñet. Y bueno, y cuéntame, ¿qué tal con tus falleras mayores infantiles? Pues que me caen todas genial. ¿Alguna anécdota que contarme con ellas? Venga, va. Pues que fuimos al baño y una se le cayó el paquete, el rollo de papel al bater. Madre mía, no quiero ni pensar cómo se asustarían cuando vieran eso allí. Madre mía. Damos un poco gamberretas, ¿no? Sí. Un poquito. Bueno. ¿Y con los presis infantiles? También me cae bien. ¿Sí? Sí. ¿Son muy gamberros? Sí. ¿Has ligado con alguno? No. No. Madre mía, que te acabo de preguntar. Madre, que te acabo de preguntar.
Bueno, cuéntame, ¿y qué actividades hacéis en el sector? Conecta 4, concursos de dibujo y no sé. ¿Algún premio? No sé. ¿Alguna vez? No me acuerdo. Ahora no te acuerdas, pues no pasa nada. Y más años para poder ganarse ahí un premio bien chulo. ¿Y a nivel de junta, participáis en alguna actividad? Sí. ¿En cuál? ¿Concurso de dibujo, por Sí, ejemplo? también. Ah, ¿os habéis llevado algún premio? No sé. Todos lo saben, los tenemos un poco perdidos. Por ahí se nos han despistado un poco los premios. Pero bueno, cuéntame, Cariñet, ¿qué actividades haces fuera de Fallas? Gimnasia y ya. Y ya, gimnasia y Fallas, Sí. ¿no? Bien está eso, bien. Me gusta. ¿Ninguna más? A ver, cuéntame. A ver, es una mezcla de baile deportivo, acrobacia y esas cosas. Ah, vale, que no es solo ir al gimnasio y hacer a lo mejor un brazo aquí y otro allá, ya ahora No. doy un paso y luego el otro. Es gimnasia de la buena. Sí. Ah, muy bien. Bueno, ¿y compites? Sí. Cuéntame, ¿cómo es eso? Cuéntame un poquito. No sé. ¿En qué categoría compites? Por ejemplo. En grupos en categoría 2 y en individual en la 5. Ah, muy bien. ¿Y algún premio os habéis llevado alguna Sí. vez? Pues cuéntame. Todos los años. Todos los años. Madre de Dios, menuda gimnasta. Todos los años, por favor, cuéntame. ¿Qué premios? El Es que esto siempre para mí es segundo nuevo. puesto. Siempre el segundo. Y nos quedamos, pues hay que ir a por el primero, ¿eh? Sí. Hay que ir a por el primero. A ver qué nos dicen por ahí. Puedes hablarme en alto, cariñet. Claro, que no es un campeonato cualquiera. Dímelo tú. Está primero el de Comunidad Valenciana y si quedas en los primeros 4 puestos, pues vas al de España. Y el de España, si te quedas en los en plan, primero, segundo, tercero, pues vas al de Europa. Sea, señoras, señores, no estamos ante una gimnasta normal y corriente. No, estamos ante una campeona, ya a nivel europeo. Porque has llegado, ¿no? Al de Sí. Europa. Porque con un segundo premio, claro, un segundo puesto, has pasado todas las fases. ¿Qué se siente? No sé. Y te acaban de hacer chispitas los ojos, ¿eh? Que te estoy viendo. Cuéntame, cuéntame. Ya sabes, vamos, algo que no se puede describir en palabras, ¿no? Sí. Que eso hay que vivirlo. Muy bien, así me gusta. Pues nada, chicos, increíble la fallera mayor infantil que tienen en esta falla, ¿eh? Bueno, cariñet, volvemos a las fallas. Ya me has contado un poquito de tu gimnasia. Madre mía, qué sorpresa. Es que esto una no se lo encuentra todos los días. Por favor, y a mí me gusta ese poquito de cotilleo, me gusta. Cuéntame, ¿cuántos trajes tienes ya hechos? ¿Tuyos del año pasado o el anterior que ya tenías? Pues este año tengo 4. Este año y anteriores a estos, Uno. uno, pues nada, vas a tener dónde elegir, ¿no? Claro que sí. ¿Y quién te los hace? Cada uno me lo hace una modista y un indumentarista. ¿Nos acordamos de cuáles son? Uno, Nines de Cotón. Otro, mi modista Lola. Muy bien. Y el otro me lo está haciendo mi tía. Ah, muy bien, en familia también. Pues nada, aprovecha, mándales un besito y un saludo. Es que acabo de encontrar aquí una gotera del aire acondicionado, o sea, me ha asustado. Estaba viendo por detrás de cámara, estaban riendo. Digo, ¿qué será? Pues nada, no pasa nada, más fresquitas estaremos. Bueno, aprovecha y mándales un saludo, un besote por hacerte esos trajes tan maravillosos. Pues que me estáis haciendo unos trajes preciosos y que muchas gracias. Muy bien. ¿Y quién te peina? Mi tía. Tu tía. ¿Y qué tal vas con los moños? Yo, genial. ¿Te ha peinado siempre? Sí. ¿Has dormido alguna vez con ellos? Sí. ¿Y has dormido, vamos? Bien. De maravilla, ¿no? En el quinto sueño te has ido con ellos. Pues lo mismo, mándale un besote a la tía. Gracias, tía, por hacerme los moños tan cómodos. Gracias, tía, por hacerme los moños también. Correcto. Y un besito.
Claro que sí, mujer. Muy bien. Pues nada, cuéntame qué acto esperas con más ganas. La presentación. ¿Por qué? No sé, porque es el acto que veo más bonito, por decirlo así. ¿Te la imaginas de alguna manera? Bueno. Bueno, alguna idea te haces, sí. Pero no sabes. Sorpresa, ¿verdad? Sí. Así me gusta. ¿Y el acto que menos? La crema. ¿Por qué? Porque se acaban fallas. Ay, normal. Normal, normal. Bueno, pues ahora te voy a hacer una mini sección que tenemos para la fallera mayor infantil, ¿vale? Y es elige y dime por qué, ¿vale? Yo te pregunto, por ejemplo, ¿chuches o petardos? Chuches. ¿Por qué? Porque están muy buenas. No te van tanto los petardos. Las dos cosas, pero prefiero las chuches. Ah, ahí está, ahí está. El prefiero, ahí está. Bueno, ¿oro o plata? Plata. ¿Gimnasia o falla? Esa es difícil. Uf. Ay, que te he pillado. No puedo elegir. ¿No puedes? No. ¿No hay una que te tire más? Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Viene otra difícil. ¿La presentación o la ofrenda? Presentación. Ah, pues no era tan difícil para ti, ¿eh? Hay quien se queda pensando como diciendo, pues lo mismo, como gimnasia, como te he hecho yo, gimnasia o falla y no sabes. Pues hay quien me dice lo mismo. Y bueno, venga, va, esta también te la voy a hacer. ¿San José o Cheperudeta? ¿O la Virgen? Ninguna. Ninguno de los dos. Di que sí, con tal de ir a la ofrenda, dejar el ramo y todo, tú ya sí. Te lo pasas, pipa. Me queda alguna, la última. ¿Mascleta o castillo? Castillo. ¿Por qué? Bueno, mascleta. ¿Mascleta? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta más, no sé. Pues ya está, porque te gusta más. Pues nada, cariñet, ya hemos acabado. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Sí, ¿has visto qué cortita? He sido buena, ¿verdad? Sí. Ah, yo digo, ¿cómo me digas ahora que no? Pues nada, nos queda ya la última cosita, que es mirando a cámara, ¿vale? ¿A quién le damos las gracias porque seas fallera mayor infantil este año y por qué tenemos que venir a tu falla? A mi familia y mi falla porque es la mejor. Correcto, ahí está, porque es la mejor. Ha quedado bien claro, ¿no? Pues nada, nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con el presidente de la falla. ¡Hasta ahora! Univers Faller. ¿Te gustaría colaborar en un programa de fallas? ¿Te gustaría formar parte de un programa divertido y entretenido? ¿Te gustaría formar parte de nuestra gran familia? Si es que sí, ponte en contacto con nosotros en noticias@universfaller.es, porque estas fallas contigo pueden ser diferentes. Bueno, pues ya hemos vuelto de este pequeño corte y como siempre, después de los representantes infantiles, vienen los representantes mayores. Y estamos con el presidente de ¿Qué falla? Porque a nosotros nos gusta que nos lo digáis. Lo voy a decir completo, porque los demás no lo han dicho completo y lo voy a decir. Eso. Manuel Arnau Cruz Cubierta. Ahí está. Yo cuando les he oído tengo que decir que creía que me había equivocado de falla. Pero yo digo, cuando hemos continuado y no nos han echado, es que no. Es bueno, esta, es esta. ¿Y con quién estamos? Pues soy Pepe, me llaman aquí en la falla Pepe, mi nombre completo es José Gil Ortuño. Uh-huh. Y llevo con este 12 años de presidente. ¿12 años? No seguidos, 5 anterior y 7 ahora consecutivos. Pero ya, se es un número que se dice pronto, ¿eh? Voy a por los 25. ¿Vas a por los 25? Pues adelante, valiente, que hay unos cuantos que además hace poco conocimos a un presi que hacía el 25. Y los hay de más duración aún. O sea que, bueno, cuéntame, porque fallero de toda la vida, imagino, ¿no? ¿O casi? Pues fallero desde el año 70-71. Que se dice pronto fallé también. Fallé 2 años, uno de la mili, por lógico, y continúo hasta hoy. Muy bien. Y 12 años, sigo alucinando con vosotros, porque menuda valentía aguantar, tener ahí, el coger el frente de una falla. Tantos años. Hay que tener ganas y gustarte. Sobre todo. Porque si no, y perder muchas horas de tu tiempo particular. Todo por la falla. Lo vivo. Me gusta.
Claro, no, no, y al que le guste Y le como mi pasará igual. familia me apoya, pues aquí estoy hasta que algún día pues tendré que cortar porque la edad no perdona. Ahí te iba a preguntar yo, ¿la familia qué tal lo lleva? La familia, la principal motor es mi mujer, que lleva 51 años de fallera. Ah, pues, Aquí la falla. sabe Con este perfectamente. 52, con este 52. Y mis dos hijos, uno lo tengo por ahí, que está encargada de la dirección de festejos, y mi hija, que son falleros a muerte desde que nacieron. Lo viven, lo han chupado en la falla y Claro, siguen. y siguen. ¿Los ves algún año de cabezas de Mi representantes? hijo ya ha sido presidente. ¿Ya ha sido presidente? Fue Mira. 2010, 11 y 12. ¿Qué tal lo llevó? Bien. Se juntó con un buen equipo, yo le apoyé todo lo que pude. Y a partir de que él lo dejó, lo cogí yo, porque no teníamos presidente. En el Anda. 12 lo dejó él y estuvimos casi 2 meses y medio, que no nadie cogía el burro, como suele decir. Y al Y me final, enganché yo. Mi mujer me dijo que estaba loco, pero en fin, hasta el aquí día de estoy, hoy, ¿no? aquí estoy. Muy bien, me parece. Y bueno, ¿y tu hija? ¿Se hace el ánimo? Mi hija de presidenta no. Mi hija dale la actividad que quiera. Que lo que más le lleva es femenina, cosas montar, aquí semanas culturales, todo lo que le pidas lo hace, pero ella presidenta no. Pero presidencia no se ve. Muy bien, pues nada, De aparte momento, de hoy por hoy, momento. a lo mejor mañana me equivoco, Ah, ahora lo hemos dicho. pero Yo creo digo, que es no, que ¿eh? ya, yo, Creo que no. si el chico ha sido presidente, papi Ella presidente, ha sido falla mayor 3 veces. tres veces. Ah, Mayor, pues, mayor. mayor, mayor. Y una infantil. Y una infantil. Aunque fíjate Madre si él mía, si no, fallera. no, lo lleva en la sangre, totalmente. Qué guay. Bueno, cuéntame, aparte de presidente, ¿has tenido algún otro cargo en la falla? Pues empecé de lotero. Cuando no había ordenadores, era todo a mano. Buenos inicios. Los años 70. Lotero, festejos, he hecho gibrets, vicepresidente y hasta que cogí presidencia. Vamos, te has cogido, has pasado por los cargos Más fuertes, más más fuertes. fuertes. Y con lo que la experiencia ya la llevabas como para poder Sí. afrontar el cargo de presidente. Qué guay. Bueno, cuéntame, ¿qué tal tu presidente infantil? Pablo, ¿qué voy a decir de Pablo? Como bien ha dicho él, lo tuve en el 14, en el 15, perdón, 14-15, y más que fue con mi nieta, la fallera mayor. Anda. Entonces, ¿qué puedo decir de Pablo? Pues que queda todo en Y familia, este ¿no? año, pues al decirme que no teníamos presidente infantil, cuando empezó el ejercicio, y cuando me dijeron que lo iban a presentar, pues me llegó de alegría, porque Claro. un chiquillo que lo conoces desde que ha nacido, Ya, en y fin, además que ya ya sabe de qué fue va. también infantil contigo, o sea que es un gustazo poder repetir año con Muy él. majo. Qué guay. Bueno, y de tu fallera mayor infantil, ¿qué me dirías? Pues lo mismo. La conozco desde que nació, ha tenido una ilusión bárbara por ser fallera mayor, como bien ha dicho. Yo la veía cuando nombraban a una fallera mayor, que siempre se sentaba en la primera fila, como diciendo, a ver si me nombran a mí en vez de otro. Y nunca le llegaba el turno. Amiga de, también amiguita de mi nieta, son de la misma edad. Y este año le ha llegado, por fin le ha llegado, porque si no le llegaba este año ya se le pasaba, Ya porque el año que viene estaba. ya pasa a mayores. Anda, pues mira, qué Y bien. pues mucha ilusión. Qué guay, cómo me alegro. Ese detalle no lo sabía yo, ¿ves? Que Mucha ilusión. ya pasaba el año que viene. Pues nada, me alegro un montón, la verdad. Pues sí. ¿Y de tu fallera mayor? Lo mismo. Digo que la infantil. No ha sido fallera mayor infantil, pero ha tenido mucha ilusión por ser fallera mayor en la comisión. No te puedo decir exactamente los años que son fallera, que es fallera, pero ha tenido mucha ilusión por ser fallera mayor. Y este año estaba que sí, que si no, la que más se le ha convencido, porque su amiga, 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 es la saliente, que la tenemos por aquí Ah, detrás. ¿y quién mejor ella Y para poder entonces, ¿qué mejor que ella convencerla? para darle el cambio de banda? Claro, desde luego no puede haber otra. No, no. Bueno, ¿y tú qué me dirías si te pregunto quién es más puñetero de los cuatro? Puñeteros no.
Puñetero, el puñetero soy yo, que soy muy perfecto. Eso te iba a decir, digo. Soy muy perfecto. Por detrás de cámara te están señalando me gusta las cosas bien hechas, serias, y el orden y todo. Y si dices una cosa, tienes que cumplirla. Y hay que ser como se debe de ser. Eso de decir a una hora y aparece cuando te da la gana o eso, no. Y soy muy responsable en ese aspecto. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué tal tu comisión? ¿Qué tal con ellos? Bien, no me puedo quejar. Este año hemos incrementado la comisión. Muy bien. Por suerte, hemos incrementado la comisión mayor. La infantil no tanto. Uh-huh. La infantil va creciendo muy lentamente. Aquí hemos llegado a tener hasta 195 infantiles. Ah, pues. Y lo sé porque uno de ellos fue el año que mi hijo fue presidente infantil, en el 91. Este año estaremos sobre los 90 niños y niñas. Bueno. ¿Qué pasa con los infantiles? Van creciendo, claro, van pasan creciendo a mayores. Si no tienen mucho ambiente en la falla, se borran. Claro. Si los papás no están metidos dentro, se van. Y entonces la comisión infantil es muy complicado. Claro, pero bueno, siempre seguro que será temporadas, que unos años habrán más. Unos años más y otros menos. Claro, por el hecho de lo que comentas, ¿no? Que pasan a mayores, entonces. El problema es eso. Si tienen buen ambiente con los infantiles y siguen, lo malo es si se quedan solos. Es cuando se claro, es más difícil que se mantengan, sí que es verdad. Bueno, ¿y con tu directiva qué tal? Porque después de tantos años, digo yo que tendrás ahí ya equipo, vamos, impresionante, pues, ¿no? Aguanto, pues, entre comillas, gracias a ellos también, porque si no tienes un buen equipo, difícil no puedes está. Ir. Esto es como el fútbol. Si no tienes un buen equipo, desciendes a segunda división. Que por muy buen entrenador que seas. Y aquí con un buen equipo, las cosas funcionan. Cuestan porque hay muchas cosas que hacer y cada uno trabaja y tiene sus necesidades, entonces pues hacemos lo que podemos. Claro que sí. Bueno, y cuéntame qué tal la relación con los vecinos. Bien, últimamente bien. No procuramos no molestar mucho. Para que en la semana fallera, por ejemplo, está el clásico que no le gusta que le corten la calle. No le gusta que tiren mascletas o truenos, que no son los falleros, a lo mejor es bueno, sí, la que gente de pie, que digo yo. Exacto. Y pero en sí le achacan a los falleros. Porque además justo cae pero que esa gente pero últimamente con vecinos de arriba de la del casal no tengo ningún problema con los vecinos. Qué guay, pues mira, qué alegría oírlo. Los he tenido, pero últimamente no hay problema. Qué alegría oírlo porque hay casales que no tienen... Lo sé. ...esa acogida, o sea, que incluso pueden llegar a estar en guerra con los vecinos, porque lo he oído. Pues nada, Cari, cuéntame cuántos sois en la falla, porque me has dicho que habéis incrementado en estos años. ¿Podrías decirme una aproximación de los que sois a día de hoy? Unos 280. Ah, bien está. Entre las medianitas, ¿no? Yo quisiera tener 500. ¡Hombre! No, a día de hoy... Es difícil. Es difícil, la verdad. Por la situación como está a nivel laboral y de todo, pues entrar en la falla cuesta, porque es un dinero que te cuesta el año. Claro. Y tampoco si ayuda. Si económicamente no estás muy, muy allá, pues es dinero que... Claro, que la situación cuesta. También en general... Yo reconozco y lo digo siempre, la situación en general no luego, ayuda pues tampoco. Eso no es ser fallero simplemente. Entonces... Luego el ser fallero lleva el complemento de los trajes. Claro. Y entonces no es cuestión de soy fallero, pago la cuota y ya está, no. Luego tienes que llevar lo que lleva detrás. Es de cumplir... Y si tienes niños, pues los niños más todavía. Claro. Pero bien, no nos podemos quejar. No, la verdad es que con los que sois, yo sé de fallas que son a lo mejor 60 falleros. O sea, que imagínate. Aquí por eso tenemos te digo... una muy pequeña en el sector, que son 60 y si llega a 65 falleros... Pues, por ejemplo... Y es muy complicado. Bueno, cuéntame, ¿nos acordamos en qué año se fundó la falla? Pues sí, el 17 de mayo del 67... ¡Ah, pues! ...se mandó el escrito a Junta de Entrada Fallera, y que fue cuando la aprobaron. Creo que hasta el momento eres el único... que me lo ha dicho tan exacto. Por eso el año pasado, en el 17, hicimos los 50 años con el mismo nombre. Tenéis ya el 50. Porque es que aquí anteriormente hubo otra falla. Anda. Aquí hubo una falla en los años 40 y se deshizo en el 63. Vaya. Pues problemas... Varios. Los que fuese. En la época aquella se deshizo la falla, entonces
Del 63 al 68, pues no hubo falla en el barrio. Entonces, en el 67 hubo un grupo de vecinos, que por eso se llama Manuel Arnau, que es una calle que hay ahí al lado de la gasolinera, decidieron de crear la falla y aquí estamos. Muy bien. Qué guay, qué alegría. ¿Y qué tal el 50 aniversario, ya que me lo has mencionado? Muy bien. Conseguimos reunir a casi, casi todas las falleras mayores. Como veis, ahí hay unos cuadros donde están todas. Faltaron que tampoco algunas es fácil, claro. Porque no pudieron venir por circunstancias. Presidentes infantiles, presidentes mayores, de todos los presidentes que hemos sido en los 50 años, tres no viven por edad. Y los demás vinieron todos. Hicimos aquí un homenaje. Aquí un sí, porque de honor además y todo. Hay que decir que espacio tenéis. Aquí habíamos más de 200 personas. Madre mía. Y fue muy emotivo. Luego, la que quiso venir a la ofrenda, vino a la ofrenda. Qué guay, qué bonito. Fue muy bonito. Qué bonito, me alegro mucho. Pues, cuéntame, ¿qué actividades tenéis aquí en la falla? Porque los nenes me han contado trabajar. Un poquito. Aquí nada más se viene que a trabajar. Es la mayor actividad, ¿no? Trabajar. Bueno, aparte de trabajar, pues hacemos... Te iba a decir si participabas en alguna, pero sí. Cuando se trata de trabajar... No, yo realmente, sí, lo único que juego es al truco y al dominó. Ah, bien, está eso, oye. Lo demás de playbas y eso, a mí no me va eso. No, a ti no. Y he hecho playbas aquí, ¿eh? Hemos hecho aquí, hay fotografías antiguas de playbas aquí. Hombre, una cosa no quita la otra, digo yo, que vaya, que no quiere decir que por el hecho de que no vayas a concurso, luego no participes en los playbas de sí, la aquí, falla. Sí, aquí pues ya te digo, participamos pues, junto a la falla en playbas, en la agrupación, se participan los concursos de la agrupación... El del sector. ¿Y algún premio? ¿De qué? De sector, de Junta Central Fallera, de los playbas, de... No, premios hasta ese nivel. ¿Campeonatos? No, campeonato de truc y eso, y dominó, sí. Cuéntame qué premios. Primero, segundo y tercero, y luego ole, participar. En podio. Sí, eso sí. Qué guay. Luego hacemos un campeonato también ya, que por cierto fui yo uno de los fundadores, se llama Campeonato de Truc Falleras Mayores, lo que lo patrocinan ellas. Patrocinan, pagan los trofeos. Y por eso se llama Campeonato de Truc Falleras Mayores. Y sí, de esos tengo lo menos seis primeros premios. ¡Ole! Jugamos mi hijo y yo. Bien, lo pasamos bien. ¡Qué guay! De eso luego, se pues trata. Eso, pues hacemos Belém, hacemos playback, hacemos Semana Cultural. Ahora, como veis, se está disfrazando esto para Halloween, para el sábado que viene. Sí, sí que es verdad. Sí. Hacemos monólogos. Aquí vienen monólogos. De todo. Semana con cenas. Óscar Tramoyer es el que más viene por hacerle publicidad a él. ¡Anda! Y de claro. Y bien, lo pasamos muy bien. ¡Qué guay! Me alegro, no. Veo que nos faltan actividades de no, nada. Bueno, nos faltan fines de semana muchas veces. Sí, ¿no? Y horas y tiempo. Suele pasar. Bueno, ¿y algo que mejorarías de tu falla? ¿O que cambiarías? Como he dicho, me gustaría mejorar si fuéramos más falleros. Monumento, me encanta el monumento. Pero nosotros hacemos un monumento, pues como si ves los premios que tenemos por ahí colgados, pues somos secciones bajas, quinta, sexta, y estamos ahí en el podio, ¿cómo suele decir? Entre primeros, tenemos un montón de primeros, segundos, terceros. Sí, sí, sí que es verdad, sí. Y me gustaría, pues eso, hacer un buen monumento, pero no las circunstancias de la comisión. No bueno, lo... tiempo al tiempo. A día de hoy igual, ¿no? Pero quién sabe si de aquí... Pues que sea pronto, porque a lo mejor no llego añitos, yo ya para presidente. No, pero por ahí nos dice, venga, hombre, no seas exagerado. Bueno, tiempo al tiempo. ¿Y qué tiene de especial tu falla? La gente, los falleros, es como si fuéramos una familia. Qué bonito. Es como todo, ¿no? Hay sus más y sus menos con lo que pasa, algunos se van mejor con otros. Sí, que están las mejores familias. Pero la gente es como si fuéramos una familia. Claro que sí. Muy bien. Pues nada, cuéntame, ¿qué tal con los presidentes del sector? Soy el crack. Te lo digan mis falleras mayores, para ellos soy el crack. Creo que voy a corroborarlo. Di que sí. Madre muy mía. Bien, con ellos todo muy bien. Y como llevo tantos años, aunque ellos cambian algunos, pero en fin, nos conocemos todos y nos llevamos muy bien. Cómo me alegra oírlo. Y bueno, con las falleras mayores, ¿qué tal?
Para mí, las llevo y las llevaré, lo pueden decir ellas, y siempre estaré pendientes de ellas. Y las llevaré en el corazón mientras yo viva. Mis falleras mayores y mis presidentes infantiles. Qué guay. Bueno, ¿y qué tiene de especial tu sector que no tenga el resto? Pues creo que somos un sector, no sé los demás porque no los conozco, pero pues un sector, me imagino que como el resto de Valencia, lo que pasa es que hay sectores porque tienen fallas importantes y eso hace mucho. Dentro del sector nuestro tenemos dos fallas que son de primera. Están actualmente en primera. Y entonces eso hace mucho también a nivel de publicidad, a nivel de televisión y de radio y todo. Las fallas, los sectores que tienen fallas importantes, tienen mucho más peso. ¿Pero qué tiene para ti de especial tu sector? Olvidándonos de las fallas, tienes que ver algo de especial en tu sector para que para ti sea el mejor. El grupo que creamos los presidentes y las falleras mayores. Ahora lo has dicho, claro que sí, claro que sí. Pues nada, cariñet, ya hemos acabado. ¿Qué te ha parecido? Bien, fenomenal. Yo soy muy buena, ¿eh? Ahora mi fallera mayor a ver lo que te dice. Ahora le preguntaré a ver qué me cuenta ella. Pues nada, cariñet, solo me queda una cosita y es, mirando a cámara, a quien le damos las gracias por llevar tantos años de presidente y qué tenemos que hacer para venir a conoceros. Pues gracias a vosotros por venir a hacernos esta entrevista. Dar las gracias pues a mi familia, como he dicho, que me apoya mucho, la comisión también y a todo el mundo en general de la comisión. Muy bien, pues nada, las gracias os las damos nosotros a vosotros por habernos recibido, porque ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos con la fallera mayor. ¡Hasta ahora! Univers Faller, ¿te gustaría que publicáramos noticias de tu comisión? ¿Te gustaría que todo el mundo se enterara de los eventos falleros? Si es que sí, mándanos tus noticias falleras a noticias@universfaller.es. Bueno, pues de este pequeño corte solo nos faltaba conocer a la fallera mayor de esta falla. ¿Y en qué falla estamos? En la falla Manuel Arnau, creo que Berta. ¿Y con quién estamos? Con Tania López Cava. Muy bien, Tania, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Pues si mal no recuerdo, me apunté en el ejercicio 97-98. Ah, ya son muchos años. Ya son unos añitos, sí. ¿Eh? ¿Y has sido fallera mayor infantil? No, me quedé con las ganas. Eso me había parecido oír. Sí. Bueno, tú sabes lo que dicen, ¿no? Que la que no ha sido fallera mayor infantil es fallera mayor dos veces. Bueno, cuando tenga hijos a lo mejor, algo así. Puede ser, puede ser. No se descarta, no. Un segundo año. Bueno, cuéntame, cariñet, ¿por qué este año fallera mayor? Era la ilusión de mi vida. Supongo que se han unido una serie de circunstancias, como que mi mejor amiga era mi saliente, que mis padres se animaron, que era lo más importante, y pues llegó el momento. Llegó y adelante, sí. Claro. Y estupendo. Bueno, te iba a preguntar ahora por los papis, por la familia, ¿qué tal? Pues muy bien, mejor de lo que esperábamos, porque ellos no son falleros y la verdad es que muy bien. Pues modista para arriba, zapatero pues para nada, abajo. Papis, ¿cómo que no sois falleros? Vamos, si habéis sido los primeros en apoyar, venga, hay que hacerse el ánimo. Poco a poco. Bastante que han apoyado ahora ya poco a poco. Pues poquito a poco. Seguro que igual para fallas... Sí, sí, lo veremos por aquí. Ya están dentro. Bueno, vamos, que preguntarte ya que lo estáis pasando bien, ya. Muy bien. Qué maravilla. Muy bien. Pues cuéntame, ¿qué tal tu presidente infantil? Pues muy bien. A ver, él me conoce poco porque es más pequeño, pero yo lo he visto nacer. Y para mí, cuando dijo que nos quería acompañar en este año, que no teníamos presidente infantil, pues yo me puse muy contenta. Porque era alguien que conozco de toda la vida. Pues sí, y además que ya ha sido presidente infantil. Claro, claro, ahí tenemos una baza importante. Bien, tenéis dos presidentes con experiencia. Sí. Que eso es un punto a favor, ¿eh? Y bueno, ¿y de tu fallera mayor infantil? Pues muy contenta porque le pasa como a mí, era la ilusión de su vida, entonces me ha tocado muy buena compañera de viaje. Vamos, diversión a tope y asegurada. ¿Y de tu presi? Mi presi es el mejor. Señor Presi, claro, si lo has dicho tú antes también. El mejor, o sea, yo que lo he visto desde fuera ejercer como presidente tantos años, casi toda mi etapa aquí, no hay ninguna fallera mayor que haya tenido queja de él, al contrario, y yo ya lo puedo ir viendo. Te llevan bandejas, se preocupa por todo a nivel personal, a Está nivel de actos. Está muy atento sí. De todo. Sí,
Y es un hombre que vive por y para las fallas. Qué guay, me alegro. Cuéntame, de los cuatro, ¿quién es el más puñetero? ¿Quién me dirías que es el más puñetero? Yo creo, a ver, los niños por pequeños y el presi por mayor. Si yo soy la buena al final. Ahora me lo has dicho tú, porque Pablo me ha dicho que Dayana, Dayana que Pablo y el presi, pues directamente... Exacto, yo soy la única que me libro. Exacto. Pues nada, seguro que te lo vas a pasar en grande con ellos y a disfrutar cada momento. Sí, señora. Bueno, cuéntame, ¿qué tal con tu comisión? Muy bien, desde el primer momento muy arropada, los conozco de toda la vida, me han visto crecer y pues muchos de ellos muy contenta. Al final era una ilusión de siempre y el saber que por fin se ha visto cumplida, desde el primer momento he tenido apoyo de todos ellos. ¡Qué maravilla! Sí. Y cuéntame tú, aunque los nenes me han contado, el presi también me ha contado, pero cuéntame tú, ¿qué actividades hacéis en la falla y en cuáles participas tú? Aquí tenemos de todo, yo siempre que puedo estoy aquí la primera, pero desde monólogos, la comisión, la delegación de infantiles se vuelca siempre para que cada mes por lo menos los niños mínimo tengan un acto y hacer falla, se hace Halloween, se hace Feria de Abril, monólogos, ahora está muy de moda el tema de los monólogos, sí. Está teniendo mucha afluencia y la verdad que muy bien, y nada, cada vez hacemos, aparte de actos para nosotros, actos para que la gente venga. Claro, para, ya para llegar a los 300, 400 falleros. Ay, sí, para la eso. Gente de fuera, sí. Que no es fallera, que puedan. Muy bien, sí. La verdad es que eso no todas las fallas lo hacen. Sí que hacen actos, pero ¿alguno exclusivo o especial para de puertas abiertas hacia afuera? Eso no todas lo hacen. Pues aquí cada vez pues eso intentamos abrir más. La gente piensa que la falla es pues eso, un espacio cerrado para los falleros. Y nosotros intentamos hacer que ver que la falla también es para la gente, claro, del barrio. No es solo cuando se hace la fiesta. Exacto. En la calle, sino que dentro del casal. Y que las fallas también. Son todo el año. Correcto. La gente tiene una idea un poco equivocada a veces de eso. Sí, te voy a dar la razón porque yo pienso igual, la verdad. Bueno, y cuéntame, ¿has tenido alguna vez algún cargo? No, yo ayudo en todo. Si se me necesita montar una merienda, hacer un decor, lo que haga falta. Ahí está. Sí, pero yo cargo de momento no. Después muy de bien. Esto, ya que me he metido de lleno, supongo que iremos... Irán empezando. Sí. Y si empiezas, ¿tú te ves algún año como presidenta? Pues de aquí a unos años no diría que no. Mira, presidente, toma nota, Que... Cuando termine él, los 25... Te da las llaves ya. Sí, pero a mí, por ejemplo, Gloria... En la función que hacen blanquerías, sí que... Uh-huh. ¿Por qué no? Pues me parece estupendo, di que sí. Además, cada vez... Las mujeres vamos cobrando más. Exacto, importancia, se van haciendo en todo más este el ánimo. Sí. Sí, sí. Pues me alegra oírlo, cariñet. Bueno, cuéntame, ¿qué tal con tus falleras mayores del sector? Muy bien. Hemos hecho una piña muy buena y además también se ha dado las circunstancias de que la mayoría de salientes son amigas de todas nosotras. Entonces han hecho que desde el primer momento la unión también sea más fuerte. Y la guay. Verdad que muy bien. Eso sí que es verdad, que no en todos los sectores no. Coincide y eso ya puede ser casualidad y suerte. Hemos tenido mucha. ¿Alguna anécdota con ellas? Bueno, ya nos han pasado varias, pero... ¿Sí? Sí. No, lo que pasa es? Yo creo que la más grande va a venir este viernes, que las salientes nos han citado las entrantes. ¡Anda! Y ahí creo que va a venir la buena. Así que es la cena de todas. De entrantes y salientes. Donde aparecen las novatadas. Exacto. Ay, madre. Mira, mira la de la carita que no me la está preparando. Prepararos, porque yo sé de otro sector que las falleras mayores, las entrantes, acabaron andando descalzas. Hombre, no. No. Que me manden a andar con. Sí. Puedo. Bueno, pues ya esperaros lo que sea. Lo que sea. Yo también tengo que decir que estas falleras, pobretas, entrantes, les pilló de rebote porque los presidentes resulta que estaban en el restaurante, ellas estaban en la puerta de atrás y tenían que entrar por la de delante. ¿Qué pasa? Que cuando les quitaron los zapatos, luego ya no los podían recuperar porque se escondieron. Entonces los presidentes después de eso avisaron, no es que tienen que entrar por la otra puerta. No, yo no creo que sea para pues tanto. Pues las entrantes pobretas y creo que les ha marcado eso bastante. No, a mí me marcará para bien, seguro, vamos a sí, todas. Sí, sí, inolvidable, seguro. Ya me lo contarás, ya. Yo, sí, yo me quiero enterar, sí. Es saliente, cuando nos veamos me tenéis que pasar informe. Vale, bueno, ¿y con los presidentes del sector? Pues la verdad es que se ve muy bien, muy buen ambiente entre ellos porque muchos son repetidores. El mío, encima, que es de los más veteranos, tiene muy buena sintonía con todos ellos, entonces a mí me facilita también mucho la entrada al resto de fallas. Claro, el poder conocer al resto. Sí. Claro que sí. Y cuéntame, ¿qué actividades hacéis en el sector? Pues en el sector, el fin de semana pasado hubieron los playbacks de agrupación, uh-huh. En septiembre tuvimos las playas de agrupación,
ahora se está jugando el campeonato de parchís, dominó, de truc, de algo. ¿Algún premio? No de este año, de años anteriores también. Pues puede ser en dominó y en truc seguro. Y falla es de las buenas. Vamos, que tenéis aquí unos hachas en truc y dominó. Mira, mira, el presi, mira, el presi. Está, vamos, engrandeciendo por momentos, ¿eh? Claro que sí. Sí, nos lo ha dicho delante, es que él mismo juega. Muy bien. ¿Y a nivel de Junta Central Fallera? Hace tiempo sí que hacíamos playbacks. Los tenemos un poco abandonados, pero volveremos con fuerza. Eso quería oír yo, yo digo siempre. Estamos recargando pilas para volver bien. Ay, ay, pues que nosotros os veamos ahí con las pilas cargadas y fuertes. Y luego teatro, tenemos grupo de teatro. ¿Teatro también? La playa, sí. La obra estuvo muy bien, tuvo buenos comentarios y siempre la verdad que muy bien. Hemos tenido algunas nominaciones algunos años. Ah, qué guay. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Pues este año seguro que también. Ojalá. ¿Hay algo? Ojalá. Seguro. Crucemos dedos. Que sí, que sí. Mucha mierda. ¿Hay un Saraway? Me cuentan por aquí. Eso suele decir. ¿Hay un Saraway? Sí. Pues alguno tenéis ya. Mira qué bien. Pues este año seguro. Seguro. Seguro que cae. Bueno, fuera de Fallas, Cariñet, cuéntame, ¿qué actividades, qué aficiones tienes? ¿Qué te gusta hacer fuera de Fallas? Me gusta mucho pasar el tiempo con la gente que... Con tus amigos. Sí, y pues eso, disfrutar de los pequeños detalles. Además, improvisar planes. No suelo hacer muchos planes. Siempre son mejores de quedamos y ya se alarga el todo. El dicho y hecho. Sí. Que tú llamas, oye, ¿qué ¿puedes? Haces? ¿Dónde estás? Y entonces correcto. Ya, pues ese día se alarga. Esos son los mejores. Sí. Sí, sí. Vaya. Pues nada, cuéntame, volviendo ya un poquito, porque alguna actividad de extra más de Fallas... No, trabajo, trabajo, y trabajo, estudio. Y poco más. Sí. Madre mía, ¿algo más? No, no, máster y acabándolo, ya, y ya. Madre mía, por curiosidad, ¿el máster de qué es? De dificultades del aprendizaje y del lenguaje. Madre de Dios. Yo sé que tú te entiendes, yo sé que tú sabes, y la que se va a quedar tonta voy a ser yo. Porque es la primera vez que lo oigo, la verdad, para serte sincera, pero bueno. Cuéntame, volvemos a las Fallas. ¿Cuántos trajes tienes o tenías ya hechos? Tenía uno y este año me he hecho tres y el corpiño que llevaré en la ofrenda. Muy bien. Tenemos sitio suficiente, ¿no? Bueno, sí. Sí, la familia y los amigos luego te hacen hueco para guardar todo durante el año. Ahí estamos, ahí, ahí. Sí. ¿Y quién te los hace? Mari Carmen Leiva. ¿Y qué tal con ella? Muy bien, la verdad es que muy bien. Te deja todo... Perfecto. En el sitio. Muy bien. Muy bien, pues nada, aprovecha, mándale un saludito. Muchas gracias, Mari Carmen, por los trajes y por las prisas que llevamos con todo. Con prisas es porque se nos come el tiempo, sí, ¿no? A mí se me aparece una tela y la quiero para allá y la pobre, pues eso. Ay, muy ay, bien, ay, muy ay, bien. Ay. ¿Y quién te peina? Pues me peina o mi saliente o su madre. ¡Anda! Pero la verdad es que tenemos suerte que en la Falla hay manos muy expertas. Muy entonces buenas. Siempre ayudan. Pero bueno, de normal siempre me peinan mi saliente o su mamá. ¿Y qué tal con los moños? Muy bien. Yo soy las que se los planta el 15 y se los quita el 19. Yo no tengo problema ninguno. Vamos, que dormir con ellos... Ah, yo sin problema. ¿Caes cao? Sí, tal ya cual. Está. Qué maravilla. No, pues nada, aprovecha. Pues nada, muchas gracias a mi saliente y a su madre por estar siempre que las necesito para peinarme, pintarme y lo que haga falta. A eso iba yo. ¿Quién te maquilla? Pues me maquilla mi saliente, mi prima o alguna maquilladora. Ahora empezaremos cuando empiecen los actos ya importantes. Más oficiales. Sí, a irás. Empezar a centrarnos. Muy bien, pues nada, para quien te maquilla ya, aprovecha y mándales un saludito. Pues gracias a mi saliente y a mi prima por estar siempre dispuestas a meter la brocha cuando es necesario. Ay, ahora lo has dicho tú, porque además te dejarán bien guapa. Que niquela. Claro que sí. Y bueno, la foto que hemos añadido para esta temporada, ¿quién te hace las fotos oficiales? Pues por suerte tenemos un fotógrafo en la Falla, Fernando, que desde aquí le mando un saludo porque siempre está el pobre detrás y lo tenemos, parece que está olvidado, pero no. Pero por suerte pues siempre cualquiera está dispuesto a bajar la cámara. Uh-huh. O sea que... Muy qué bien. Guay. Sí, la familia, lo tienes, los amigos, siempre. Realmente lo tienes todo en casa, como sí, aquel sí, que sí. dice. Sí, es que al final las Fallas es eso, una familia. Sí, entonces, todo la verdad en casa. Es que sí. Bueno, pues ya me has contado un poquito tus trajes, quién te peina, quién te maquilla... Cuéntame ahora, ¿cuál es el acto que esperas con más ganas? Yo creo que la presentación, porque es el más inmediato, y además me consta y sé que están poniendo mucho de su empeño los que lo están organizando, y bueno, la Semana Fallera yo creo que es lo que esperamos todas cuando llegamos sí, aquí. Sí, básicamente. ¿De la presentación te imaginas algo? Nada. O sea, cero. Nada de nada de nada. Ni siquiera una ramita... Ni una ligera idea. Que digas...
Nada. ¿Es posible que salgan no, por no, aquí? No, 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 nada. Pues mira, mejor. Sí, mejor. Sí, nada, no espero más nada. Más la disfrutarás. Sí. Buen paquetito de pañuelos cerca. Ah, no, sí, porque yo lloro de respirar. Sí. Ah, pues entonces está claro. Pues el día de la ofrenda, vamos. No me lo quiero ni imaginar. Lloro ¿no? siempre, pues este año más. Pues ahí está. ¿Y cuál es el que menos? Yo creo que la crema, o sea, al final. No para una fallera mayor el fin del ejercicio, porque sabemos uh-huh. que siempre queda algo, pero al final. Sino más que no te guste, es un poco de tristeza, sí, ¿no? Sí, por al final es que no creo que este año haya ninguno que me guste menos. Creo que los voy a disfrutar todos. De eso se trata. Claro que sí. Bueno, pues tenemos dos secciones para la fallera mayor. Una es elige y dime por qué, ¿vale? Sencillita, tampoco voy a ser tan mala. ¿Vale? Entonces tú me tienes que elegir una cosita y decirme por qué. ¿Vale? Entonces yo empiezo, por ejemplo, con oro o plata. Oro, porque al final es lo que siempre he llevado y lo que ha sido la tradición. La plata ha sido uh-huh. un poco más. A nivel también de traje, como sí. que es el aderezo de gala, sí. de el oficial. Muy bien. ¿Uno o tres moños? Tres, prefiero tres. Sí que es verdad que depende del traje, uh-huh. va el que toca. ¿Has pero... llevado también un moño? Sí, pero siempre tres. A mí me ¿te gusta más tres, el tres? Sí. ¿Siglo XVIII o siglo XIX? Siglo XVIII. ¿Por qué? Porque considero que me favorece más el traje. Y porque al final es lo que siempre he llevado más cómodo, pero vamos, este año estamos abiertos a todos. A todos, a todos. Muy bien. Para fallera mayor, ¿banda o caramba? Me daría igual, pero bueno, yo creo que banda al final es lo que hace ver que somos las falleras mayores. Es un símbolo. Ah, ahí hay el escudo de tu propia sí. casa poder lucirlo, sí. allá donde vas. La banda. ¿Y para comisión? Puedes decirme sin también, si quieres. No, al final mi falla se votó por mayoría, escuchamos a todos y salió banda, pues banda. Pues banda, pues bien está. ¿Disco móvil o verbena? Yo es que soy muy de verbena. Yo soy muy de verbena y de cantarme las canciones. El bailoteo. Sí, de principio a final. Muy que bien. Une mucho a las generaciones las verbenas. La verdad es que sí. Sí. La verdad es que sí. ¿Premio de sección o de ingenio y gracia? De ingenio y gracia. ¿Por qué? Porque el de sección al final, yo, según en la sección que estás, siempre pues lo típico, se declara un dinero un, uh-huh. y siempre pues hay lo de siempre, pues un artista más, por favor. El ingenio y gracia al final has destacado por algo, independientemente del nivel de sector, así que ingenio y gracia. Muy bien. Sí que es verdad que siempre es el más difícil. Sí. ¿Mascleta o castillo? Mascleta. ¿Por qué? La adrenalina que se siente en el terremoto final... Y el olor a pólvora, mascleta. Estoy de acuerdo y nos contigo. Conocen por la mascleta. ¡Ole! Muy bien. Bueno, la última de esta sección. Con esta no, en esta sección no voy a ser muy mala. ¿San José o Cheperudeta? Cheperudeta. Siempre. Cada vez que hay pues algo importante, exámenes o algo, uh-huh. yo me agarro a ella antes que a San José. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, pues vamos con la siguiente sección y es define con una palabra. Yo te voy a decir una palabra, una cosita, una persona y tú me la tienes que definir en una palabra. Vale, vamos ¿vale? allá, vamos a intentarlo. Empezamos con tu presidente infantil. Madurez. Fallera mayor infantil. Risueña. Tu presidente. Amor. Tú. Yo, perfeccionista. Bueno, no ha tardado tanto, yo digo, igual me tarda en contestar. No. Además, la respuesta que favorita de todas es puff. No. Puff. Además es un decir. A lo mejor puff. Para definirme a mí te diría más, te diría menos, impulsiva, indecisa. No, pero el resto sí los tengo bastante claros. Pues eres de las pocas que lo tienen claro. Bueno, cuéntame, ¿tu comisión? Familia. Monumento. Arte. Premio de Ingenio y Gracia. Éxito. Playback. Adrenalina. Teatro. Devoción. Paellas. Disfrute. Falleras mayores. Amigas. Presidentes. Amigas, amigos. Sector. Una piña. 2019. Un sueño. Y vamos a por las últimas. San José. Despedida. Voy a añadir una más. Me voy a dejar la última. Presentación. Inolvidable. Ofrenda. Un sueño. Y ahora sí, la última, Cheperudeta. Todo.
Esa es buena. Creo que eres la primera que me describe a la Cheperudeta como todo. Sí, al final es el cúmulo y lo que todas soñamos, lo que esperamos, y es un todo al final. Qué bonito. Muy bien, pues nada, cariñet, hemos acabado. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. ¿Te lo has pasado sí, bien? Sí, muy bien. Eso es lo que nos importa. Pues nada, ya solo nos queda la última cosita, que es mirando a cámara, ¿a quién le das las gracias por ser fallera mayor y por qué tenemos que venir a conoceros? Pues nada, gracias a mi familia y a la familia de mi saliente, que me consta que puso mucho empeño en que pudiera llegar al cargo. Eso me han chivado a mí también. Y a mi comisión por el apoyo que me están dando desde el primer momento. Y nada, a mi falla hay que venir porque es la mejor. Somos una gran familia y estamos con ganas de aumentarla. Muy bien. La mejor falla. Del mundo entero. Del mundo entero, no de Valencia. Del mundo entero. Y que nadie se lo piense, por favor. Pues nada, cariñet, un placer. Muchas gracias por habernos gracias recibido. Gracias a vosotros por venir. Espero que te lo pases en grande, que lo disfrutes. No cierres los ojos, no parpadees, no sea que te vayas a perder algo. Y nos vamos viendo seguro sí, en seguro. Más actos. Gracias. ¿Vale? A vosotros. Y nosotros nos despedimos ya de Manuel Arnau, de esta falla que nos ha cogido tan bien, tan hogareños que son. Y en la siguiente no sabemos todavía dónde apareceremos, pero seguro que ahí estaremos. Así que nos vemos en el próximo. Adiós.